El episodio del viernes 22 de noviembre marca el inicio del desenlace de la quinta semana de Exatlón México, antes del cierre oficial el domingo. Esta jornada decisiva pone en juego dos supervivencias y revela las crecientes tensiones y fracturas en ambos equipos. En el capítulo anterior, los azules dejaron escapar la villa 360, una oportunidad que parecía estar a su alcance. A pesar de varias remontadas, la falta de cohesión les pasó factura. Nuevamente, sus enfrentamientos llegaron al límite, pero sin lograr victorias contundentes. En la zona de peligro, Caro Tripp se despide tras una breve estancia en la competencia, confirmando los rumores que anticipaban su eliminación. De las tres aspirantes que ingresaron con fuerza, solo una permanecerá en el equipo azul. Según filtraciones, será Mariana Castro quien tome su lugar. Por otro lado, las actuaciones de Analu y otras participantes con bajo rendimiento han seguido generando críticas, lo que ha dado lugar a especulaciones sobre la posible eliminación de otra integrante del equipo azul en el duelo del domingo. El episodio de hoy estará marcado por un polémico choque entre Irving y Mario Osuna. Irving, conocido por su intensidad, pierde la calma y su frustración estalla frente al estilo provocador de Mario. Mientras tanto, Mario sigue generando división de opiniones. Es un competidor destacado, pero con actitudes que muchos consideran antideportivas. Ambos atletas, aunque talentosos, cayeron en provocaciones innecesarias, dejando claro que en Hexatlón no solo importa competir bien, sino hacerlo con deportividad. El cierre de la semana promete emociones al máximo. Con una serie de tres duelos de supervivencia, los equipos lucharán por proteger a sus integrantes. Las filtraciones sugieren que los rojos se llevarán dos de las victorias, dejando a los azules aún más expuestos. ¿Lograrán los azules superar esta racha de derrotas y conflictos? ¿O seguirán sumidos en la incertidumbre? Las próximas competencias serán clave para definir su destino.